tenemos que seguir apostando a una dinámica que tiene que ver con el funcionamiento del derecho, el Estado de Derecho y la justicia. Me parece que en este sentido, mejorar la calidad de la justicia y el acceso a la justicia es avanzar hacia que no haya impunidad, que haya... Lo que nos tiene que preocupar es que algunas personas que siempre creyeron en la pena de muerte hoy hayan perdido la vergüenza de decirlo públicamente. Habíamos logrado, creo que con algunos años de democracia, que se volviera políticamente incorrecto pedir pena de muerte o reclamar la ley del talión. Me parece que tenemos que volver a lograr que esas barreras existan, aunque no sea por convicción profunda, sino por vergüenza. Y me parece que una clave de eso está también en que no haya impunidad y que las cosas funcionen de otra manera en el ámbito del Poder Judicial y en la dinámica de las instituciones que están encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, la justicia y la seguridad, ¿no? En Argentina hay antinegrismo, en términos de debilidad, lo que se llamaría discriminación. Hay discriminación por pobreza, en lo que Delia seguramente se refiere al antinegrismo, pero también hay discriminación por color de piel, hay discriminación a indígenas, a migrantes, a afrodescendientes, pero también hay antisemitismo. Digamos, a nadie no le importa si es un hecho o cientos hechos, para la persona que lo padece es grave el hecho en sí y nos negamos a, por supuesto, hay mapas de la discriminación que tienen que ver con sociodemográficamente a cuántas personas afecta un hecho, pero igual en los temas de discriminación, como en los temas de violencia, como en los temas de las violaciones a los derechos humanos, cada hecho vale en sí mismo, aunque obviamente no hay que estar ajeno a lo que cuantitativamente también tiene una mayor extensión. Pero que haya discriminación por pobreza o por exclusión social no le da derecho a alguien a discriminar a otros. Macri en su campaña vendió lo que sabe hacer en general los supuestos gobiernos de derecha, eficiencia. Bueno, este gobierno de la ciudad no es un gobierno eficaz porque no está ejecutando su presupuesto, está subejecutando su presupuesto y subejecutando también en áreas que son imprescindibles. O sea, esta ciudad necesita mejorar su calidad de transporte y de servicio público. Mienten cuando dicen que no tendrían los recursos para hacerlo, porque esta ciudad tiene recursos para invertir en lo que falta, sobre todo en la red de subtes. No se está invirtiendo en infraestructura, no se avanzó. Lo que se está ejecutando ahora son las obras iniciadas en el gobierno de Ibarra o Tellerman. No se está invirtiendo en la infraestructura necesaria para resolver el tema de las inundaciones. Entonces, se está haciendo como gasto clientelar, la vereda, la reposera, la vereda, la reposera, la sombrilla, la rampa. Incluso nosotros que hemos hecho un relevamiento sobre la falta de accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires, yo puedo afirmar, dicen que están haciendo 4.000 rampas, prometen 14.000 para este año. Accesibilidad no es igual a 14.000 rampas, ¿ok? O sea, accesibilidad en la ciudad quiere decir repensar el diseño de la ciudad para que una persona, aunque sea en un barrio tomado como piloto, se pueda desplazar en armonía. Quiere decir que hay que pensar que funcione el ascensor del subte, que la persona tenga la rampa, pero que además después no esté rota la vereda, es decir, que después pueda entrar, transitar, que después en el hospital a donde va el ascensor funcione o funcione
la silla que tiene que agarrar una persona. Accesibilidad es garantizar el que no haya obstáculos en los trayectos a recorrer, no es tener tirar rampas en cualquier lugar de la ciudad. Nuestro es entre todas las mujeres de Buenos Aires. Nuestro olvido es entre todas las mujeres. Nuestro es entre